para que también lo tengan ahí en cuenta. Dale para adelante, Horacio. Los cursos, acá tenemos mucho de lo que era presencial, pero hoy tenemos webinar, mañana tenemos otro que está interesante, de tecnologías aptas para comer, para hacer negocios en pandemia. Ese es el curso de mañana a las 3 de la tarde. Vamos a ver ahí termómetros, vamos a ver cámaras térmicas, sistema de desinfección y algunas otras cosas que, siendo electrónica y electrónica de seguridad, son aptas para hacer negocios acá. Y bueno, y hoy se están haciendo unos cuantos negocios con eso. Dale para adelante nomás. Esto para cuando salgamos de la pandemia, el que quiera. En cualquiera de las dos oficinas tenemos salas que podemos reservar para que ustedes tengan con sus clientes reuniones, con nuestra asistencia o sin la asistencia. Dale para adelante. Esto es algo que los que son instaladores pueden acceder, se registran, previamente hablen con el vendedor que los atiende y díganle, me acabo de registrar y demás. Y nada, ponen todo lo que ustedes saben, lo que hacen, las tecnologías que manejan, si hacen facturas, si hacen, si tienen ART, bueno, todo para que nosotros después le mostremos al cliente algo como lo que sigue. ¿Uno más? Hay uno más, Horacio. Bien, ahí nosotros le mostramos al cliente o le damos al cliente un PDF como este, donde le terminamos diciendo al cliente qué es lo que hace cada uno, qué tecnología maneja. Me apareció una pantalla verde, Horacio. No sé si hay ahí algún tema, no sé si. A todos le pasa igual, yo acá. No. Ahí estamos. ¿Ah? Sí, debería ser un refresco mío. Esto es algo que hoy, con los niveles de impuestos que tenemos, para muchos puede resultar la diferencia entre ganar o perder una obra. Que es que nos pidan a nosotros que nosotros... sí, lo de lo verde puede ser un tema de refresco, pero bueno, ya ahora se está viendo normalmente. Bien, acá tiene el beneficio de que no se pasan de escala en monotributo y nos piden a nosotros que le facturemos al cliente de ustedes. Nosotros le podemos facturar al cliente de ustedes con factura A o B, y cuando son obras de mediano porte no tenemos la doble imposición de ingresos brutos, ustedes tienen la diferencia entre lo que es el precio de público y precio de gremio. Le descontamos los que son los impuestos, que es un 25%, y si digamos hay una diferencia, no sé, de precio de público es 35 mil pesos, el precio de ustedes es 30 mil, quedan 5 mil, le descontamos el 25%, quedan 3.800 más o menos. Esos 3.800 nos hacen una factura a nosotros por servicio, nos mandan el CBU y nosotros les transferimos y les pagamos esa factura de 3.800. por servicio de comercialización, digamos. Esto es algo que usan un montón, lo hacemos con bastante frecuencia, para evitar, les digo, doble imposición de ingresos brutos, de débitos y créditos, y o para poder llegar al cliente ustedes, si son monotributistas, con una factura A, por ejemplo. Dale para adelante. Bueno, manuales de todo tipo, van a ver notas de los técnicos, tanto desde el acceso celular como desde el acceso web, estando en obra, búsquenlo, busquen con el código del producto, respetamos los códigos del fabricante, lo que sea. Tengo una 585. Tengo un, no sé, un producto de Alonso, una cámara de Hikvision. Bueno, más de 900 productos y debe haber mucho más ya de 1.500, 2.000 manuales instructivos y pequeños folletines, configuraciones y demás de cada producto. Adelante. Esto es algo que lo usan un montón, está muy bueno, que es el cotizador online, para que ustedes le coticen a sus clientes con esta página que está acá, esta captura es un poco vieja, pues está en pesos, pero hoy está todo en dólares.
Y ustedes le pueden poner el margen a cada producto, le pueden poner un margen diferenciado, el que ustedes quieran, o estándar, a todo le meto el 30, le meto el 25, y les va a salir una cotización, dale para adelante, Horacio. Una cotización como esta, donde van a tener el logo de ustedes, ese logo azul dice Cloud Security, inventamos nosotros, cualquiera, los datos de ustedes y de su cliente, y los precios del cliente. Incluso le van a poder agregar servicios adicionales, si le tienen que poner cañería, si le tienen que poner mano de obra, le van a poner, no sé, una zapatilla, o cualquier producto que no nos compren, que no tengamos nosotros en la lista. Y le sale una cotización con la foto, con el stock, con el, la descripción, y en 3 minutos tienen una cotización profesional, por lo menos, y la pueden guardar también en el sistema para que mañana digan, uy, le coticé a este cliente. Ahí donde dice Mundo Moto Pacheco, le pueden poner XX, lo que quieran. Nosotros, la verdad, ni tenemos acceso a mirar, y ni nos ponemos a mirar lo que van cotizando nuestros clientes. Bien, volvimos ahí a... a tener un poquito de pantalla azul. Bueno, esto, el blog, búsquenlo, tratamos de... En el blog desarrollamos cosas que por ahí en la página es difícil de desarrollar, o notas así puntuales, para técnicos, para desanarnos sobre algún tema. No sé, tienen planillas de cómo hacer un relevamiento. No sé, la diferencia entre los diferentes tipos de sistemas para móviles. ¿Qué significa la protección IP de una cámara? ¿Cómo calcular la caída de tensión en un cable? Bueno, un montón de notas. Hay casi 100. Tiene el blog, tiene más de 500.000 de visitas. Este es un poquito viejo, ya debe tener como 700.000. Lo mismo canal de YouTube, subimos videos continuamente. Esta presentación seguramente mañana ya la subiremos. Y después, pequeñas cositas. Probamos cómo funciona esto, lo subimos. Probamos cómo funciona un balón con una fuente 24V. Lo subimos. Y así ustedes miran, y en un pantallazo por ahí se les abre, no sé, una oportunidad de cómo funciona esto con lo otro, o aprenden un manual entero mirándolo en video. Adelante. Bien, Feria de Seguridad este año, tachamos la doble, no va a haber, no creo que pueda hacerse ninguna feria con toda esta pandemia. Adelante. Las marcas que trabajamos, de nuevo, vamos a bajar un poquito después. Hoy vamos a trabajar básicamente en Foscam, que figura ahí, y Lonce, que son las dos marcas de equipo con las que vamos a trabajar. Adelante. Bueno, ahí empezamos ya, lo dejo Horacio, vamos a empezar con la agenda del día de hoy. La inscripción como instalador, nos pregunta ahí Sergio, es argseguridad.com/instaladores. Tenemos todo bastante fácil, /cursos, bueno, /blog, es el blog. Ahí que, bueno, dale Horacio nomás. Perfecto, buenas a todos, disculpen un poquito el tiempo, que no sé qué pasó ahí, pero bueno, gracias por esperar. Vamos a ver un poco acerca de equipos que tienen Qualify hoy, y también lo que son las detecciones inteligentes. En este momento vamos a ver, bueno, acá podemos ver la agenda, que tenemos los distintos ítems que vamos a intentar seguir hoy. ¿Por qué elegir Wi-Fi? Vamos a conectar equipos de forma rápida y práctica a EBR, después vamos a hacer una configuración con otros equipos a través de DHCP. Vamos a explicar un segundito lo que es IP estática, DHCP, WAN-LAN. Esto es más bien para que tengan un payaso general. Después ustedes podrán, si es de utilidad, hacer hincapié en estos temas que son bastante interesantes y bastante actuales, ¿no? En este último tiempo cada vez se habla más del Internet de las cosas y está surgiendo más la necesidad de que todo esté interconectado. Entonces, creo que es un tema que los instaladores especialmente tienen que aprovechar muchísimo para poder sacar ventaja de esto. Cuanto antes se aprenda, más ventaja se va a poder sacar. Y después vamos a mostrar
fundamentalmente lo que sería un diferencial en una instalación. Bueno, la intención por ahí es hacer hincapié en lo que son las tecnologías Wi-Fi. Quizás como instaladores en algún momento, especialmente las primeras tandas que han salido de esto de tecnología Wi-Fi, los instaladores se han llevado una desilusión, porque solían tener bastantes problemas, y medio como que nos hemos quedado con esa costumbre, de que los equipos Wi-Fi por lo regular tienen problemas y no vale la pena mucho el tema de estar utilizándolos. Entonces, justamente, lo que queríamos mostrarle ahora son estos nuevos equipos que tienen bastante mejor alcance, que tienen casi todo bastante ya resuelto, ¿sí? En este caso particularmente, vamos a mostrar dos productos. Este que es Foscam, de la línea Foscam, la verdad que vamos a mostrar este, pero todas las instalaciones son exactamente iguales, entonces la intención no era por ahí mostrar muchos productos. Y vamos a mostrar lo que sería la marca Longse también, lo que es la instalación de este tipo de camaritas. Vamos a la siguiente diapositiva. Haz esto. Perfecto. Parte de la utilidad de utilizar equipos Wi-Fi es el hecho de que nosotros podemos preconfigurarlo antes desde nuestros lugares de trabajo. Entonces, ahora con el tema este de la pandemia, y ya de por sí, al cliente no le está gustando mucho que un técnico vaya y esté 8 horas instalando 4 cámaras en su casa, porque tiene que dejar la casa abierta, estar expuesto. Muchas veces eso genera un poco de desconfianza, y es una situación un poco incómoda, ¿no? Para la persona que estaría siendo dueña del lugar. Entonces, lo que nos brinda la posibilidad de estas cámaras Wi-Fi es de preconfigurarlas en nuestro hogar. Cuando las llevamos preconfiguradas, lo único que vamos a tener que hacer, por ejemplo, en este caso es simplemente 3 tornillitos a la pared, la dejamos fija, y con el primer enchufe que tengamos cerca, le damos alimentación, y ya quedaría agarrado. Sin la necesidad de estar poniendo cables, que también ese es otro punto a favor. Nosotros en un hogar o en un comercio, el tema de estar pasando cables por todas partes, más cuando son distancias largas, que tenemos que cubrir, es bastante inconveniente, ¿no? Tenemos esa distancia, el cable que queda mal, que queda desprolijo, y son bastantes puntos en contra que tienen los que son la tecnología cableada, antigua. Y cada vez más, y cada vez de forma más eficiente, los equipos Wi-Fi están reemplazando estas tecnologías. Entonces, hoy queríamos por ir resaltar un poco eso. Vamos ahora a ver un poco cómo conectarlo para que veamos que es realmente fácil y sencillo. A ver, lo que les pido, por favor, que me vayan diciendo si se escucha o no se escucha, porque me voy a alejar un poquito de lo que es el micrófono, y cualquier cosita me van avisando, ¿sí? Vamos, ¿me pueden seguir con la otra camarita? Así les muestro acá la instalación de un equipo. Sí, se escucha bien, se ve bien, gracias. Perfecto. Bueno. Para este ejemplo vamos a usar el NBR Wi-Fi Longse, ¿sí? Lo que vamos a hacer es prender el monitor, alimentar el equipo, la parte posterior. Yo ya le conecté el mouse y le conecté también el HDMI para que ahorrarme el tiempo, al igual que tiene un cable de red conectado, ¿sí? El equipo ahí está inicializando. Y vamos a mostrar que la configuración es bastante rápida. Entonces, sí, también no es que sean equipos muy complicados ni que tengan demasiados secretos, ¿sí? La intención justamente es eso, cada vez se está haciendo más amigos este tipo de sistema para que ustedes puedan hacerlo rápido en sus casas y después a instalarlo.
Lo primero que nos va a salir es el cartel de inicio, ¿sí? Ya está en español porque yo en realidad, para probar que esté todo ok, hice un preinicio, pero si no sale en inglés, y después lo pasamos enseguida a español. Yo recomiendo que desactivemos la casilla de asistencia, porque cada vez que inicie el equipo, si no me va a volver a asistir el asistente, ¿sí? Entonces, sacamos la casilla de asistencia para que el próximo reinicio no vuelva a aparecer. Yo ya le puse un patrón, aunque por defecto el equipo viene con la clave admin 12345. Les recomiendo mucho que cuando instalen cualquier tipo de equipo de seguridad, cambien la clave por defecto. Esto es algo muy importante, si no, no estábamos brindando seguridad, ¿sí? Después configuramos todos los pasos de forma muy sencilla. Le habilitamos lo que sería el DHCP para que automáticamente dialogue con el router y tengamos un IP que nos sea de utilidad. Y ya está, podemos dar por finalizado toda la parte de inicio del equipo. Con el botón del mouse vamos a la parte de menú y vamos a agregar una cámara, ¿sí? Le damos a añadir cámara por Wi-Fi, que es esta opción que está acá, y vemos que nos aparece un contador que va en cuenta la regresiva, y lo que vamos a hacer, pues yo ya acá tengo una cámara que está encendida, y estas cámaras tienen un pulsador. Tienen un pulsador que nosotros al apretarlo durante 6-7 segundos, vamos a ver que el LED de la cámara enciende, indicando que se está conectando con el equipo. Y yo le doy acá a cancelar, ahora vamos a ver cómo se conecta la cámara. Pero también puedo conectar, bueno, ahí ya me la agregó, si lo notan. Ahora voy a conectar una segunda cámara, le damos alimentación, vuelvo a apretar el LED, el pulsador, durante 6 segundos hasta que encienda el LED. Y cuando encienda el LED, no estoy viendo el LED que encienda. Ahí está, perfecto. Se va a quedar agregado. ¿Sí? Ya hemos agregado dos cámaras de forma muy sencilla y automática. ¿Sí? Eso es lo que tiene de bueno y de rápido este sistema. Le vamos a dar a, le damos un segundito, ahí se agregó, perfecto, le damos a cancelar, y vemos que están enlazadas los dos puntos en verde, y automáticamente ya se generó la IP de cada una de las cámaras. Algo a destacar yo, acá, aunque quite el cable de red, las cámaras siguen conectadas. ¿Por qué? Porque están conectadas por Wi-Fi, un Wi-Fi generado por el mismo equipo. Entonces, nosotros podemos tener una red aislada, sin conexión a internet, la cual nos muestra imagen sin ningún tipo de problema. Vemos que es realmente fácil, sencillo, las dos cámaras funcionan perfectamente. Como comentario, que a veces se genera la pregunta, la distancia de fábrica que suelen asignarle estos equipos son aproximadamente 150 metros. La verdad que nosotros hemos probado acá, en lo que es la sucursal de Rivadavia, y con puerta y paredes, porque eso es un atenuante bastante importante, 12, 13 metros no hemos tenido problemas. Y en la otra sucursal, los chicos que tienen más espacio, probaron y llegaron hasta 25, 30 metros también sin problemas, ¿sí? Entonces es algo para tener en cuenta. También otra cosa importante es que cada equipo nos da lo que es la indicación de señal en la parte de abajo, para que nos demos una idea, no sé si está viendo, de cuánto es la señal Wi-Fi que tiene el equipo. ¿Sí? Bueno, consideraciones a la hora de instalar este tipo de equipo, bueno, son muy sencillas. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que la antena va en posición vertical a lo que serían
las emisiones que haría el Wi-Fi para que tenga un mayor rango, ¿sí? Pues si las ponemos en dirección horizontal, vamos a tener conflicto. Acá la imagen nos indica, ¿no? Esto es la sugerencia del fabricante, que no pongamos cámaras de esta forma, sino que pongamos las antenas siempre en dirección vertical a lo que sería el Wi-Fi. Ahora vamos a pasar a ver otro tipo de conexión. Perdón, como ahora tengo dos cámaras, voy a utilizar entre esta cámara para mostrarle los equipos y la de arriba, la que usa la PC para que yo pueda hablar. Si quieren, lo dejo un poco más así. Así se puede ver en las dos cámaras, ¿sí? Si quieren, yo no tengo problema en que hablen, ¿sí? Porque el chat se me complica un poco para tu mano. Consultaban transformador por cámara. Las cámaras se alimentan con 12 700 miliamperes. Entonces, 12 volts, 700 miliamperes. Vos podés elegir si vas a poner por cada una un transformador o podés poner un transformador para alimentar a varias. Eso no es problema. El tema es que la totalidad de los amperes esté repartido por cada cámara. Si vamos a poner dos cámaras, le ponemos uno que tenga por lo menos 1,5 amperes, ¿sí? Ahí Pedro me dijo que no se vio nada de lo que estoy haciendo. Bueno, sí, se puede centralizar con una UPS. Nosotros podemos poner una UPS y centralizamos. Pero por ahí, en este caso, ¿no?, que estamos conectando cámaras Wi-Fi, lo interesante es aprovechar alimentaciones que estén cerca de la cámara para justamente reducir el cableado. Si vamos a poner una UPS, vamos a tener un tema de distancia. Igual, hay un tipo de fuente UPS, que se las voy a mostrar acá. Esta, no sé si la están viendo, la cual es una fuente chiquita. Yo acá con un par de pesitos la puse con la batería. Y esto lo podemos usar para una o dos camaritas sin problema. Y de esa forma tener una UPS por cámara, ¿sí? Para no tener una UPS de las grandes, de las tipo PC, que son bastante, no son económicas, y sino tener un tipo de esos de fuente, para dos, tres cámaras en un sector, eso sí va a rendir un poco más. Son de 2,4 Hz, pero utilizan una red propia, ¿sí? El equipo tiene su propio router, genera su propia red, y es propia del equipo. Así que en ese sentido no se tienen que preocupar mucho por frecuencias y demás, porque es rapidito. Uno, no sé si se llegó a ver, la autonomía depende de cuánto conectes, ¿sí? Y depende de la batería que le pongas. Si ponemos una batería de 12,7 amperes, estarían durando por lo menos 4 horas fácil, ¿sí? Pero todo va a depender tanto de la batería que pongamos como de la cantidad de cámaras que pongamos en el mismo tiempo. Acá me preguntan cómo se vinculan si clave de Wi-Fi, porque justamente el equipo está preparado, no es que estoy utilizando el Wi-Fi de mi red local, sino que estoy utilizando el Wi-Fi que me tira el equipo, entonces no estaría necesitando un Wi-Fi externo. Estoy utilizando el equipo ya de por sí, el equipo y la cámara es un kit completo, no necesito nada más, ¿sí? Incluso si voy a un lugar donde no hay Wi-Fi, no me importa, porque estas cámaras funcionan con el Wi-Fi propio que me da el NBR. Entonces eso es genial, para un local, por ejemplo, que necesitemos instalar 9 camaritas, porque este equipo es hasta 9 cámaras, podemos instalar 9 cámaras de forma fácil, y el equipo ya de por sí nos genera el Wi-Fi. Ni siquiera necesito tener internet. El internet lo voy a necesitar para ver por celular, ¿sí? Bueno,
voy a continuar un poquito, después por ahí Seba puede responder un poco más las preguntas, porque si me detengo en todas las preguntas vamos a tener medio como que se va a hacer muy largo, ¿sí? De forma de Wi-Fi, al modem, internet, hablar de internet, el modem. Esto está pensado para que justamente no estemos gastando en el Wi-Fi, ni estemos gastando en routers externos y demás. El equipo ya de por sí hace la comunicación con las cámaras y tiene un buen alcance. Por lo regular no nos vamos a preocupar de otras cosas. No probé, pero creo que se puede poner un repetidor, tendría que hacer bien la prueba por si en algún momento te interesa tener un repetidor. La verdad no hice la prueba, porque acá en la oficina, que es muy grande, hay alcance en todas partes, pero se podría poner. Bueno, vamos a continuar un poquito, y ahora vamos a explicar cómo conectar otros equipos, ¿sí?, que no son propios de la marca, en este caso Fosca, para que veamos la diferencia de conexión. En el caso del 11 lo conectábamos con simplemente un clic. Este equipo también va por Wi-Fi, pero en este caso vamos a utilizar el Wi-Fi del lugar acá. Voy a ver si se puede ver, déjenme un segundito, que voy a intentar mostrar la pantalla de mi celular. A ver si... Creo que ahí se estaría viendo. A ver si está. Perfecto. Ahí están viendo la pantalla del celular. Mira. Continuando mi curso. Sí, perfecto, se ve, sí. Genial. Bueno, vamos a... Entonces... Bueno, la aplicación para la cámara Foscam es esta que dice Foscam, ¿sí? Así que le vamos a dar clic. Y ya con eso estamos ingresando a la app. Yo mientras tanto le voy conectando la atención a la camarita. ¿Sí? Creo que ahí la pueden ver. Y tardo un cachito en hacer primero un paneo. Si se fijan, tiene la posibilidad de conectarle una tarjeta SD para almacenar los eventos, ¿sí? Eso está muy bueno. Nosotros podemos utilizar la cámara en realidad sin la necesidad de un DVR, porque estaría guardando las detecciones por movimiento, etcétera, directo en la tarjeta. De todas formas, siempre una tarjeta SD tiene bastantes limitaciones en cuanto a la cantidad, ¿no? Pero es bastante útil, la verdad. Bueno, ahí vemos que el equipo me dice que está listo para la configuración. Yo le voy a dar clic en el más para añadir una cámara. Le damos clic para añadir. Siguiente, esto es rapidito. Escaneamos el código QR en la parte inferior. Nos conectamos. Ahora le estoy poniendo el equipo directamente en lo que sería la cámara Foscam, enfrentados, para que se sincronicen. Perfecto, ahí conectó. Ay, justo se trabó el... Perfecto, bueno, no sé si se ve, ahí les habilito la app de vuelta, le pongo sala por ponerle un nombre, ¿sí? Disculpen ahí que se trabó el... Y ya tengo la cámara visible, déjenme un segundito que vuelvo a habilitar
Anécdota, herramientas. Sí, conectar. Bien, buenísimo. Buscando. Ahí está, disculpen que se trabó la herramienta esta de visualización, pero ahí ya está agregado, ¿sí? Nosotros podemos, lo primero que nos va a pedir es que le pongamos un usuario, en este caso voy a poner admin1, contraseña también, admin1, bien fácil para que quede, admin1. Nosotros, por supuesto, le podemos poner la contraseña que queramos, ¿no? Y ahí ya vemos que tenemos la cámara configurada. Podemos moverla sin ningún tipo de problema. De forma muy, muy sencillita, ¿no? Bueno. Ahora el paso siguiente sería agregar esta cámara a lo que es el equipo NVR, ¿sí? Voy a ver si se puede con la cámara de acá, frontal. Bueno, ahí se está viendo, ¿no? Vamos a ver que de forma rápida, nosotros frente al equipo, ponemos la contraseña y vamos a la parte de que dice agregar cámaras. Le damos a añadir y automáticamente lo primero que va a buscar son las cámaras. Como vemos, busca cámaras, pero lo que sería en el protocolo privado, que es propio del 11. Pero a nosotros nos interesa entrar a lo que es el modo on-bit, porque vamos a comunicar lo que sería la camarita con el NVR, que son de marcas distintas. Esto es muy importante. Nosotros cuando conectemos equipos de marcas distintas, lo que vamos a tener que hacer es conectar todo a través del protocolo OMBIF, ¿sí? Otra cosa a tener en cuenta, que algo que tiene el protocolo OMBIF es que solamente utiliza lo que sería H.264, ¿sí? Todavía H.265 no está reglado. Así que eso también es algo a la hora de tener en cuenta, a la hora de instalar equipos con distinta marca. Por eso siempre es conveniente utilizar, por ejemplo, equipos de la misma marca con equipos de la misma marca, ¿sí? Entonces le vamos a dar a añadir. Y acá el equipo ya se añadió. Bien. Lo que voy a hacer ahora en la parte de edición es cambiar la contraseña, bueno, el usuario también, porque este tiene usuario admin1. Y contraseña. Le vamos a poner admin1. Enter. Grabar. Confirmar. Bueno, ahora vamos a ver cómo en un instante el icono pasa de rojo a... Bueno. No sé si más o menos hasta ahora se entiende, me van siguiendo, así que por ahí, en el tema este, de tener tantos equipos conectados al mismo tiempo, se complica un poquito. Voy a leer un segundito que me están escribiendo. Espérenme un segundito, por favor. No importa, si quieren pueden hablar un poquito, no hay problema. Siempre se acuerden de desconectar después el parlante. Perdón, el micrófono. El kit trae una fuente por cada cámara. No, las cámaras vienen aparte y vas comprando las fuentes con cada cámara, ¿sí? Podés elegir distinto tipo de fuentes de acuerdo a la necesidad que tengas, entonces no vienen con el kit. Acá también pregunta de configurar. La idea justamente es esa, las cámaras no vienen de por sí configuradas, pero nosotros con un clic las configuramos de forma rápida. Entonces, la idea es empezar a que nosotros como instaladores llevemos ya todo previamente configurado e ir y que esto quede
queda instalado de forma rápida en lo que sería el cliente, ¿sí? A modo de internet o necesita un cable Ethernet. El NVR, para comunicarse con la app y demás, necesita lo que sería un cable, ¿sí? La parte cableada. Para tener internet. Nosotros necesitamos recibir internet. Lo que hace el equipo es emitir Wi-Fi. Continúa con lo que no se ve el celular. Lo que hace es... No tengo audio, bueno, eso creo que todo el mundo está escuchando. En ese caso, en NVR. Bueno, todo bien, todavía perfecto. Bueno, no sé si más o menos se entendió lo que es la diferencia entre OnBeef, lo que es la conexión directa que tienen los equipos. Voy a mencionar un cachito acá. Esto es para que después lo vayan investigando ustedes y demás, que está bueno. El hecho de saber un poco de red, ¿sí? Nosotros tendríamos que saber... se ve... Bueno. Nosotros cuando vamos a hacer una instalación, cualquier... Se te fue el audio. Se escuchan un montón de gente. Se desconectó, me parece. Héctor, apaga el micrófono. ¿Quién dijo que salía el perro? Sale todo lo que está. Silencien a todos. ¿Quién dijo que salió? Claro, por eso la gente. Horacio, muteaste el micrófono tuyo. Hola, ahí está. Perdonen, se fue el internet en la computadora de Gustavo y por eso no se escuchaba, ¿sí? Perdió la conexión. Bueno, lo que quería mencionar es, bueno, internet, router, cada equipo tiene su dirección. Normalmente lo que nosotros utilizamos es lo fácil, utilizar conexión por DHCP automática, ¿sí? Lo que nosotros hacemos, le decimos al router que converse con nuestro equipo, se ponen de acuerdo y de forma automática establecen lo que vendría a ser el canal de comunicación, ¿sí? Pero lo ideal como instaladores, y eso es, no es que lo voy a explicar ahora en ningún tipo de detalle, es para que ustedes por ahí lo sepan, es que nosotros deberíamos poner estos equipos con dirección fija, ¿sí? Nosotros tenemos LAN, que es la área local, y WAN, lo que sería con respecto a las otras redes. Esa es la dirección WAN, es la que estamos conectados con respecto a otras redes, y la LAN es la nuestra interna. Nosotros, cada equipo tiene su dirección interna. Por lo regular, existen tres tipos de clases, A, B o C, y en los que vendrían a ser los hogares y demás, por lo regular siempre se utiliza lo que es clase C, ¿sí? Nosotros en cualquier hogar y demás nos vamos a encontrar con clase C, pero para redes más grandes podríamos tener una clase B o incluso una clase A. Estos son los parámetros, los rangos que se utilizan siempre. Como otro detalle que sí es medio importante tener en cuenta, que nosotros debemos saber, es que tenemos tres cosas que vamos a configurar siempre.
Esto lo hablo porque es la configuración propia que va a tener un NVR. Nosotros podemos desentendernos y activar el DHCP, que es lo que yo hice al principio, pero también está bueno que nosotros sepamos que si queremos hacer la instalación de forma perfecta, lo ideal es poner una dirección estática. ¿Por qué? Porque nadie me va a poder jorobar con esa dirección estática. Nosotros, con un DHCP, que vamos a estar conversando todo el tiempo con el router, y al haber otros equipos que también van a estar conversando con el router, por ahí podría llegar a haber en algún momento que haya un conflicto de IP. Pero nosotros, estableciendo una IP estática, ya garantizamos que ese conflicto no exista, ¿sí? Porque acá estamos dependiendo mucho de lo que es el router. Si el router es un buen router, comunica bien, generalmente no vamos a tener ningún problema. Pero ahí si tenemos un router medio viejito o por ahí no muy bueno, podríamos llegar a tener algunos problemas. Otra cosa que tenemos que saber es que todas estas redes utilizan una máscara para identificarse. En el caso de las clases C son 255.255.255.0. Y la puerta de enlace es la puerta que nos va a comunicar con el router, ¿sí? Por lo regular, 192.168.0.1 o 1.1, algunas tienen 255 como puerta de enlace, pero no es tan típico. Y el puerto es lo que nos va a permitir que distintas aplicaciones dentro de un mismo equipo puedan hablar con otros equipos o con otras aplicaciones, ¿sí? Eso está bueno para que ustedes por ahí, si quieren meterse en este mundo, vayan chequeando. Yo lo explico así por arriba, ¿sí? Para que tengan una idea. Bueno, vamos a intentar pasar esto. Justamente lo que hablaba acá de los tiempos y las conversaciones. Y algo importante cuando nosotros fijemos una IP estática es que no solamente la tenemos que asignar en el equipo, sino que como detalle también está bueno que nosotros pongamos esa IP estática, la asignemos en el router. En el router nosotros podemos ingresar al router, como acá ven en la imagen, yo utilicé el router de acá, y le estoy asignando una IP estática a una dirección de MAC fija, ¿sí? En este caso es el NVR que yo tengo acá al costado y le asigné una IP estática. De igual forma pasa con el rango de asignación dinámica. Bueno, eso sería por ahí un poco todo. Otro detalle que quería mencionar, que está bueno para la parte práctica de instalaciones técnicas, es el hecho de que nosotros, por ahí con nuestro celular, muchas veces podemos escanear, ver un poco lo que sería la señal de nuestra red. No es 100% preciso, porque la antena del celular no es la misma que va a tener la cámara. Generalmente la cámara es un poquito mejor que la del celular. Pero para garantizar que vamos a tener una buena conexión de red, lo importante es que tenga más o menos un 80%, ¿sí? Yo utilicé este software porque es el primero que encontré, la verdad, en las apps para celular, pero pueden usar el que a ustedes les parezca. Pero lo interesante es que esta herramienta nos permite, sin tener el equipo, hacer una especie de testeo, medición, en el lugar donde nosotros lo vamos a instalar, y de esta forma garantizar que vamos a tener buena recepción de señal. Recordemos que los equipos Wi-Fi, al comunicarse a través de comunicaciones inalámbricas, depende mucho de la llegada, de la distancia, de los materiales, incluso de la casa. Entonces, es difícil en muchas ocasiones determinar realmente cuál es la distancia. Yo le había mencionado que una prueba que hicimos acá, nos llegó a 12 metros, disculpen, cierro la puerta. Pero en Larumbe llegaron hasta 30 metros, ¿sí? Eso va a depender muchísimo de los materiales con que esté construido, tipo de techo, tipo de piso, un montón de factores. Entonces, a veces se vuelve un poquito impredecible, pero nosotros con el celular, simplemente, que casi todo el mundo tiene una de estas herramientas a mano, podemos aproximar y ver realmente el alcance que va a tener nuestro equipo, así no tenemos ningún tipo de problema, ¿sí?
Bueno. Entonces, ahora mi intención es mostrarle algunos, algunos detalles que nosotros podemos darle valor agregado a nuestros productos. No sé si hasta ahora se entendió, creo que sí, perdonen las, los cortes que hemos tenido con el tema de, del celular y demás, pero bueno, espero que se haya entendido hasta ahora y que vayamos avanzando. La idea ahora es, le voy a mostrar algunas cosas a la hora de instalar equipos. Yo ya doy medio por supuesto que ustedes ya han instalado equipos y tienen un conocimiento básico. Pero la idea es aprovechar algunos ítems que tienen estos equipos para sacarle un valor agregado, para realmente conocerlos un poco más en detalle, ¿sí? Si no, de última, también en la página tienen el curso que dio Gustavo acerca de los principios de esta tecnología, que está muy bueno, y bueno, pueden ir a verlo si, si les queda algún tipo de duda respecto a lo que es lo básico, ¿sí? Vamos a hablar un poquito acerca de esto. Nosotros cuando configuramos un equipo, a ver, voy a abrir de vuelta la app porque se cierra cada 5 minutos, disculpen. Herramientas, ¿qué? Voy a ver. Ahí estamos. Cámara. Bueno, yo también para que podamos visualizarlo, voy a mostrar algunas cositas para que entiendan que todo esto se puede hacer desde el DBR. Nosotros no necesitamos una PC, pero después me voy a pasar un poco a la PC por un tema de que es medio incómodo verlo con el celular, tarda, tiene un tiempo de respuesta un poco no tan bueno, ¿sí? Entonces vamos a verificar acá. Algo que tenemos que tener siempre en cuenta es el hecho de cómo vamos a grabar nosotros. En este caso, este equipo tiene facilidades que vamos a estar viendo acerca de detección inteligente y demás. Ahora vamos a empezar con lo primero que tiene casi cualquier equipo, que es la detección por movimiento. Nosotros lo que podemos ir en la solapa cámaras, podemos ir a la opción de movimiento. En movimiento nosotros podemos habilitar, simplemente con un clic, lo que es la detección por movimiento, y incluso podemos elegir bastantes más opciones, entre ellas un área de trabajo. Nosotros podemos querer que toda la cámara detecte movimiento, pero podemos excluir, por ejemplo, una puerta. Vamos a poner una puerta de ejemplo. ¿Sí? Podemos decir, bueno, en realidad quiero que detecte solo la apertura de puerta. Entonces lo pongo ahí, puedo poner ahí. Y ahí entonces tengo lo que es la detección en la parte de puerta, todo lo que es el entramado en rojo, no sé si se ve, genera lo que es la detección, puedo poner la detección completa también. Todo eso lo voy manejando de forma muy fácil y cómoda desde acá. Nos preguntamos un poco para qué lo que es detección de movimiento. Bueno, primero porque podemos poner mensajes como... Podemos poner mensajes, entre ellos podemos hacer que suene la chicharra del equipo, podemos poner que nos envíe un correo electrónico, podemos poner a grabar el canal, ¿sí? Entonces, lo que a nosotros nos facilita esto es que, por ejemplo, muchas veces, cuando tenemos equipos grandes, por ejemplo, de 10, tenemos 10, 15 cámaras, empezamos a tener lo que es un problema de espacio. Muchas veces el disco se nos llena muy rápidamente. Entonces nosotros ponemos la grabación por movimiento y todos los tiempos muertos quedan deshabilitados, ¿no? En todo el tiempo que no haya nadie, el equipo simplemente deja de grabar. Entonces, acá tenemos todo lo que es detección por movimiento, le damos a aplicar y ya estaría. Y lo que nosotros siempre nos tenemos que fijar en el método de grabación, ¿cuál es el método que elegimos? ¿Sí? Podemos elegir entre grabar siempre, grabar por movimiento, por ejemplo, podemos elegir que todos los días, porque también podemos elegir qué días sí, qué días no, grabe de tal forma, podemos elegir
grabar por movimiento, e incluso le podemos dar grabación inteligente, que ahora vamos a explicar. Yo ya me adelanto y se lo pongo a todos, así nos queda seteado. Grabación inteligente, perdón, grabación inteligente, grabación por movimiento también. Aplicar, listo. Perfecto, vemos que cuando se produce un movimiento, el equipo en el iconito de grabando ahí, ¿sí? Así que con eso ya queda. No sé si por ahí me estoy explicando. ¿Va todo bien? Y todo esto lo seteamos siempre desde lo que es la cámara, ¿sí? Ah, algo que me olvidé también de importante decir es la, la eficiencia de la detección. Por ahí a veces tenemos cosas que se mueven poquito y no queremos que las detecte, o por el contrario, queremos que detecte cualquier movimiento. Entonces tenemos una valoración de 0 a 10. Estas son cosas que como instaladores tenemos que ir midiendo y viendo en el lugar donde nosotros estamos realizando la instalación, ¿sí? Para asegurarnos de que todo esté saliendo bien y fundamentalmente que el cliente pueda... Se volvió a desconectar, disculpen, recién lo veo. Espero que no se haya desconectado mucho tiempo. Pueda tener lo que busca, ¿no? Que no le esté tirando, por ejemplo, alarmas de movimiento todo el tiempo, pero que a la vez sí detecte cuando nosotros necesitamos. Este es el tipo de comunicación más habitual. Perdón, acá me... Perdón, por favor. Cuando uno empieza a grabar, ¿sale en la cámara de seguridad o en la pantalla de televisión? Cuando uno empieza a grabar, todo esto se guarda en lo que es el disco, ¿no? Esto tiene un disco y todo queda grabado en el disco. Nosotros podemos acceder a esta información cuando lo necesitamos. Bueno, eso sería cámara 1, cámara 2, perfecto. Ya vimos agregar cámara. Ahora vamos a ver un poquito más acerca de esto, de lo que es otro tipo de detecciones inteligentes. Nosotros, por ejemplo, en lo que es cámara Foscam, tenemos otro tipo de detecciones inteligentes, no solamente el hecho de detectar... No, me equivoqué de aplicación, pero... No solamente el hecho de la detección de movimiento, sino que podemos agregar otro tipo de detección, que se llama detección de humano. ¿Qué es lo que nos va a permitir esto? Bueno, que a veces nosotros podemos dejar nuestra cámara en algún lugar donde haya mascotas, o podemos dejarla en un lugar donde haya cortinas que se mueven constantemente, o podemos dejarla en lugares donde haya otro tipo de movimiento que genere el disparo de forma aleatoria e impredecible. Entonces lo que nosotros podemos hacer es ir a la opción de alarma, y en la opción podemos activar detección de movimiento y podemos activar lo que es la detección por persona, ¿sí? Y también vamos a poderla modificar entre baja, media, alta, muy baja. Esto es la sensibilidad que va a tener el equipo a la hora de detectar. Intervalo de activación, bueno, podemos elegir un intervalo. Con 15 generalmente va bien, pero podemos darle un poco más si queremos. Y todo esto es lo que se nos va a guardar a nosotros en la memoria SD. Cada vez que se genere una detección, se va a guardar
en la memoria, y nosotros vamos a tener eso para recurrir a la hora de tener que consultar, ¿no? Entonces, nosotros ahora ya generamos, pedimos a la cámara que nos informe cuando hay detección de humar. Si vemos en la parte de informes, ya vemos que nos va tirando los informes de ahora que está teniendo lo que es la detección de humanos, ¿sí? Me está detectando y vemos cómo me lo va indicando. Acá me tira detección de humanos y antes estaba por detección de movimiento, ¿sí? Detectaba cualquier movimiento, ahora solo me detecta a mí como persona. Entonces, la tarjeta SD te va llenando mucho menos, pero también... otra cosa es que nos sirve como advertencia o como seguridad, ¿no? Nosotros tenemos un equipo que nos está detectando personas, no mascotas, no otro tipo de movimiento, sino que nos va a informar en el momento que realmente haya alguien ahí. No sé si queda por ahí alguna duda con el tema este de detección de personas. ¿Se entendió todo? ¿Viene bien? Bueno, creo que se entendió todo. Es una opción que está buena, es un valor agregado que nosotros le podemos dar a nuestro servicio, y fundamentalmente el hecho de que vamos a estar gastando menos memoria para el equipo, para la hora de guardar lo que es importante, ¿no? Otra cosa que por ahí no mostré, que también me parece bastante interesante, es en la parte de detección de movimiento. Nosotros podemos establecer un marco en el cual vamos a grabar, se va a generar la detección. Nosotros podemos elegir un costado, podemos elegir el otro costado. Lo que no podemos hacer es elegir dos franjas, ¿sí? Eso es algo a tener en cuenta, por ahí si nosotros necesitamos, pero todo lo que esté dentro del área de detección va a ser detectado. En este modelo, tenemos otros modelos de Foscan que tiene el área cuadriculada como tiene el NBR, pero para este modelo solo tiene el área, está indicado, ¿sí? Bueno, creo que se entendió el tema de la detección de humanos, pero voy a explicar también un poco lo que es la detección de humanos que tiene LONCE, ¿sí? Lo voy a mostrar ahora en el equipo. A ver, vamos a saltar a lo que es la cámara. Bueno. Acá estamos con LONCE. No sé si se puede ver bien. Vamos a ir a lo que es el menú principal. Y vamos al solapa cámaras. Algo que tengo que aclarar es que lo que es LONCE va a tener solamente la posibilidad de una cámara, ¿sí? Nosotros vamos a elegir qué cámara, pero solo una cámara es la que vamos a poner la detección de humanos. Entonces, vamos a la solapa donde dice detección inteligente y vamos a elegir la cámara 1, por ejemplo. Detección inteligente. En esta opción podemos elegir qué acciones queremos que tome a la hora de detectar un humano, y podemos poner un zumbador, pero para mi caso, ahora que estoy acá presente, es bastante molesto, todo el tiempo lo tira, así que no lo voy a activar. Lo podemos poner enviar correo electrónico, que después voy a explicar un poquito cómo poner el correo electrónico, que también me parece una opción bastante útil. Y grabación del canal. Ponemos grabación del canal. Entonces, aplicamos. Ahora, cada vez que detecte, se va a generar una detección inteligente. Esto va a ayudar muchísimo a la hora de buscar. Cuando nosotros busquemos un evento, no vamos a buscar todas las grabaciones por movimiento, sino que lo vamos a ver, ahora lo muestro, la parte de grabación inteligente, y vamos a buscar ese tipo de grabaciones. Mientras dejamos que se grabe un poquito, voy a pasar también a explicar lo que es detección de rostros. Así como este equipo tiene detección de humanos, tiene la parte de detección de rostros. Yo puedo, a la cámara, activar esta detección de rostro, y también pedirle que haga una acción, como enviar correo, como grabar canal. Entonces yo le indico que grabe canal a la hora de...
Ahora se fue la computadora de Gustavo, se ve que se desconectó o algo así. Así que no se te escucha. Perdón, hola, ahí creo que me pueden escuchar, ¿no? Les pido disculpas, se movió la máquina. Así que... No sé si no fue tan preparado. Ahí se está iniciando la máquina, ¿sí? Disculpen ahí la molestia. Bueno, como les venía contando, si ahí me siguen un poquito. Es el tema de la configuración de rostros. Nosotros acá podemos agregar una base también de rostros a nuestro equipo. La forma es muy sencilla, le damos a añadir. Yo ya acá tengo creado un par de rostros que fui registrando. Y nosotros podemos simplemente añadir nueva base o añadir rostro. Voy a añadir un rostro para que lo veamos. Voy a tomar una foto directamente desde una cámara, ¿sí? A ver si... Voy a tomar mi foto. Vamos a darle capturar. Y después le tenemos que dar a la parte de analizar. Vamos a analizar. Ahí analizó la foto. Y le damos que, sí, ahora vemos que nuestro rostro quedó agregado. Nosotros podemos hacer una lista negra o podemos hacer una lista blanca, según nos parezca. Y de esa forma, hacer que nuestro equipo reconozca. Disculpen, no sé si alguien dice algo porque no tengo parlantes todavía, pero me están escuchando bien, ¿no? Chat. Perfecto, perfecto. Bueno, gracias. Gira la cámara, sí. Estoy. Tienes razón. Bueno. Se entendió más o menos. Nosotros el equipo le podemos poner detección inteligente de personas y también podemos hacer lo que es la detección de rostros, ¿sí? Yo no aconsejo por ahí el hecho de que dependamos 100% de la detección de rostros al momento de generar una grabación, porque la cámara tiene que estar apuntando bien, tiene que detectar el rostro y demás. Entonces, yo aconsejo que siempre pongamos detección normal, o sea, siempre detección, o detección por movimiento, y pongamos lo que es la detección inteligente por dos motivos. Primero, si soy un guardia de seguridad o lo que sea que esté ahí, y quiero visualizar bien las caras y demás, está bueno. Yo ahora se los muestro para que vean esto.
Pero además también el hecho a la hora de buscar un evento, también es mucho más fácil que veamos eventos en los cuales han saltado la parte de detección, porque nos lo marca de forma distinta y de esa forma podemos encontrarlos más fácilmente, ¿sí? Les voy a mostrar ahora cómo el equipo va a filtrar la detección de... Déjenme un segundito, creo que ahí se ve. Perfecto. Voy a poner ahora en la parte... Acá tenemos el simbolito que genera lo que es la detección inteligente. Este simbolito indica que hubo reconocimiento. Pero yo puedo ponerlo en este modo, que reconoce rostros, ¿sí? Entonces, va identificando el rostro. Cuando alguno coincide con la base de datos, en un ratito va a empezar a aparecer en esta parte de abajo, ¿sí? Creo que bueno, ahí, perdón, no estaba comentando, están asentando para acomodar que se ve la cámara, pero no se veía nada. Ahí creo que se está viendo, no, se está viendo mal, pero bueno. Ahí creo que se ve el tema del reconocimiento del rostro, ¿sí? Ahí vemos cómo la cámara me ha detectado. Y va generando las distintas comparaciones. Perfecto, ahora ya no me detecta más porque estoy de costado y me ve el equipo. Pero eso es lo que es reconocimiento del rostro. Ahora les voy a mostrar un poco lo que es la parte de grabación y cómo esto se ve reflejado en las grabaciones de equipos. Esto es lo interesante y lo que está bueno a la hora de buscar un evento. Vamos a ir, creo que se ve ahí, a la parte de grabación, menú. Nosotros podemos ir a la parte de reproducción simplemente, y vemos que aquí se está viendo con el ratoncito, nosotros podemos acercar, podemos ver que toda esta parte fue por detección de movimiento, pero a la hora de poner la detección inteligente, siempre me tiró detección porque, bueno, yo estaba ahí, ¿sí? Vemos como la cámara, en todo momento, porque había una persona, justamente estaba yo, está generando en azul la grabación inteligente. Entonces nosotros de forma fácil podemos encontrar sin problemas este rostro. Otra cosa también que podemos hacer una búsqueda inteligente, el tipo también nos permite, yendo a la solapa de búsqueda, hacer una búsqueda inteligente por filtro, ¿sí? Yo voy a buscar en el canal 1, el día de hoy, y voy a darle a buscar. Entonces, ahí podemos ver todas las veces que el equipo me fue detectando, me fue encontrando, y acá vemos un pequeño fragmento de esa filmación en la cual me detectó. Yo esto después lo exporto a un pendrive, y lo exporto a lo que necesite exportarlo, ¿sí? Pero es muy fácil dentro de mi lista, bueno, como ahora estoy yo solo acá, solo me encuentro a mí, pero bueno, si tuviéramos otras personas pasando ahí, bueno, acá justo pasó Gustavo un segundo, y también lo detectó, no sé si podemos ver el rostro de Gustavo. Y eso es todo el tema de detección de rostros, ¿sí? Es bastante útil. Y cada vez más van a haber equipos con estas facilidades. Así que está muy bueno aprender a utilizarlos y familiarizarnos y quedarnos con esto, porque pronto todos los equipos van a tener este tipo de opciones, ¿sí? Igual, en ningún momento creemos que esto va a reemplazar a un Digifor, ¿sí? Esto es una aplicación básica que está dentro de un deber, ni se asoma a lo que es el análisis inteligente que pueda hacer un software computarizado, especializado, ¿sí? Pero la idea es que nosotros podamos, conociendo estas cosas, sacar un diferencial
a nuestras instalaciones, mostrar que realmente todo es más prolijo, que también hay avances y que hay soluciones que realmente son útiles al cliente y que se puede ver realmente la diferencia entre una instalación básica de una DVR que solamente grabe, a tener un DVR que me avisa en el celular cuando detecta una persona, que me avisa en el celular cuando detecta movimiento, o que me manda un mail que cuando detecta movimiento, que puedo buscar yo el rostro de esa persona dentro del equipo. Creo que suma mucho y hace se nota bien lo que es la diferencia, ¿no? Ahí expliqué también un poco lo que era la detección de rostro. Y ajustes en la app. Nosotros en muchas ocasiones vamos a necesitar generar ajustes. ¿Me está escuchando más o menos bien? Va todo bien, porque como estoy con el celular, por ahí hay una cosita. Creo que vamos bien, ¿no? Perfecto, sí. Entonces, les voy a mostrar acá en el celular, creo que se puede ver, el tema de cómo comprar las notificaciones para las dos apps. Después esto es genérico, casi todas las apps de distintos fabricantes tienen la opción, pero especialmente lo que es Lonce y Foscam están muy buenas y se las quiero mostrar. Esta es la app Foscam. Gustavo explica el tema de la instalación de estas cámaras, así que no voy a hacer mucho hincapié en cómo instalarlas y demás. Entonces nos tenemos que generar una cuenta. Y yo voy a registrar el dispositivo, ¿sí? Vamos a registrar el dispositivo. Ah, perdón, me olvidé de borrarlo, pero está acá. Showroom, perfecto. Vamos a conectarlo. Contraseña. Lo había puesto ARG08617. El equipo nos va a levantar las cámaras. Vemos cómo tenemos las cámaras ahí, no hay ningún problema. Otra cosa que ahora quiero mostrar es el hecho de cómo activar las notificaciones. Vamos a la solapa de ajustes. En la solapa de ajustes vemos que lo que diga mensaje tip esté activado, ¿sí? Lo demás podemos dejarlo como esté, que no vamos a tener mucho problema. Otra cosa que por lo regular viene activado, y yo realmente estoy muy acostumbrado, se interpreta el sonido donde escribe ahí. A ver, voy a ver si acá se entrecorta mucho porque la máquina que estaba justo tuvo un problema y no está entrando. Espero que se entrecorta bastante. A ver. Déjenme un segundito, a ver si puedo entrar acá a la reunión. ¿Dónde está la reunión? Reunión. ¿Gustavo? Sí, ¿dónde está la reunión? Así, porque me dicen que están entrecortando. Ah, tiene bastante. Sí, lo que pasa es que como las reuniones anteriores, a ver. Reuniones anteriores. Ahí está. Entrar. Abrir. A ver, no había visto las reuniones anteriores. Ya estamos. Perfecto, ya estamos. Bueno, mientras tanto, explico este segundito acá. Tenemos una opción. Perfecto.
Perfecto. ¿Ahora listo. Me escuchan bien? ¿Se escucha bien o se escucha con eco, 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 eco? No, está bien, está bien. Bueno, buenísimo. Acá hay una opción que dice Traffic Alert. Yo recomiendo que la desactiven porque automáticamente, después de que pasa ciertos megabytes, el equipo deja de transmitir, ¿sí? Va, el equipo no, la app deja de recibir, por un tema de consumo. Yo generalmente lo desbloqueo porque no está bueno que en algún momento deje de recibir todas las notificaciones, alertas y demás. Eso como detalle, pero ya vemos cómo la app nos va, acá estoy lleno de mensajitos, cómo nos fue y nos sigue tirando un montón de mensajes respecto a la detección, ¿sí? Y también les voy a mostrar lo que es la app de Foscam, que ya, bueno, ya lo estuvimos viendo igual, de cómo recibir estos mensajes. Acá en la solapita mensajes, vamos a ver que nos envía todos estos mensajes de detección, ¿sí? Podemos ver ahí que tenemos todos los mensajes de detección actuales. Perfecto. Ahora, la parte de Foscam, de igual forma, ya lo estuvimos viendo, pero podemos, ya viene activado en realidad las opciones de envío de mensajes, pero acá en la solapa ajustes podemos editarlo y poner más tiempo, menos tiempo y demás cosas, ¿sí? Es bastante completito y está interesante. Esto siempre tenemos que ir ajustándolos al perfil de nuestro cliente. A veces quiere recibir todas las notificaciones, a veces quiere que por el contrario no se le llene la casilla de mensajes. También está bueno que nosotros podamos elegir días de notificación. Por ejemplo, queremos que me los mande desde las 7 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Entonces, horario donde no tendría que haber gente, supongamos que es un local, ahí recién empieza a mandar mensajes porque sería un tema de alerta cuando identifica personas dentro de ese horario. Bueno, eso con el tema de las notificaciones y de la parte de la inteligencia. Yo, la verdad que esto da para jugar un montón, creo que tiene un montón de aplicaciones y yo ahora por ahí pareció medio rápido el tema de cómo se hace en 5 segundos y demás, pero a la hora de generar una instalación y demás, todo esto tiene que estar bastante prolijo y bastante bien hecho. El tema de ver que realmente reconozca el rostro, a qué distancia se pone la cámara del lugar de detección para que la detección se ponga bien. Yo, en mi experiencia acá con la luminosidad que tenemos y demás, tiene que estar a metro y medio por lo menos para que genere una buena detección. Si pongo el rostro muy cerca voy a tener problemas, y si me alejo también mucho ya también tendría problemas, pero por lo menos un metro y medio yo tuve ese tema con lo que es la distancia, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta, pero siempre va a depender del tema de luminosidad que haya en el lugar y otros factores que podrían ayudar o empeorar el tema de la detección. Con el tema de detección de humano o algo, ¿quieren que veamos algo? Yo no tengo problema, se lo puedo mostrar. ¿Quieren que hagamos alguna prueba particular? ¿Algo? ¿O ya quedó y se vio bastante bien? Si no, les explico el tema de correo, que muchos no saben hacerlo. Y también está bueno que nos generen estas notificaciones por correo, que incluso podemos mandar imágenes para que queden captadas. Bueno, les muestro de vuelta medio rápido, ahí Maximiliano está preguntando que por ahí no le quedó muy claro del todo. Voy a ver si les muestro el tema de la detección de humanos. Un segundito. ¿Sí? Vamos de vuelta ahí rápido porque también se mega entrecortó, así que a ver si puedo ahí en lo que es la cámara, estamos perfecto.
Bueno, la detección de... La detección humana es muy sencilla. Simplemente le damos clic en el menú de cámara, dice detección inteligente, y elegimos entre detección de humana y detección de cara humana. ¿Sí? Tenemos las dos detecciones y solamente va a funcionar en una única cámara. Entonces tenemos que elegir cuál cámara, acá elegimos el canal, vamos a elegir entre los nuevos canales que tenemos, y después lo habilitamos. Ya con eso queda habilitado lo que es detección humana. Después, a la hora de visualizar, nosotros vamos a la parte de reproducción y vemos que en azul indica lo que ha sido detección inteligente y en verde lo que es solo detección de movimiento. Nosotros acá en algún momento estuvimos sin poder mostrar mucho la cara y demás, entonces no hizo lo que es la detección inteligente. Y en azul nos tira la detección de forma correcta. Lo que nosotros también podemos hacer después de esto es la parte de comparación de rostro. Acá tenemos la solapita de comparación de rostro, que también vamos a habilitar en un único canal, ¿sí? Canal 1, por ejemplo, aplicar. Y podemos hacer que nos envíe correos electrónicos y grabación interna, ¿sí? Le damos clic en aceptar. De esta forma nosotros ya habilitamos lo que es la detección de rostro. Y también podemos agregar una base de datos de conocimiento. Nosotros podemos poner distintos rostros, ¿sí? Tanto con un pendrive, por ejemplo, si queremos grabar un rostro, o podemos simplemente con la misma cámara tomar foto. Ponemos la solapa a tomar foto y ahí captura el rostro. Le damos capturar y lo guardamos. Esa persona ya queda registrada dentro de nuestra base de datos. Entonces, a la hora de ver la detección de rostros, nosotros damos clic y el equipo va a empezar a detectar lo que es el rostro. No sé si ahí más o menos están viendo, pero me va detectando y va agregando mi rostro acá al costado. Ahí algo que me parece que me olvidé de darle clic. Déjame un segundito. Configuración de rostro, cámara 1, sembrador, aplicar, lista negra y blanca, perfecto. Entonces yo puedo ver acá. Y acá puedo elegir con qué lista compararlo, por ejemplo, con lista negra y con lista blanca y demás. Entonces vemos cómo ahí está detectando en este lado, detecta un rostro. Y en este lado me indica la comparación del rostro, ¿sí? Me dice que tiene un 86% de exactitud, 85%, 90% y así. ¿Sí? Me va indicando la compatibilidad del rostro. Entonces, bueno, creo que ahora sí más o menos quedó tirá la cámara, por favor. Hola, ahí sí me ven. No hay repetir la misma marca. Justo estoy probando por ahí un poco eso, lo del repetidor. Por ahora la respuesta, como dice Seba, sería no. Pero tampoco es que haga tanto falta, ¿sí? Porque comprar un repetidor es comprar un equipo nuevo. Por el precio que tiene es casi lo mismo. Entonces, entre comprar un repetidor y comprar otro equipo, medio como que igual se está viendo, ¿sí? El tema de ver si se puede ampliar la señal por ahí con un router que tengas y demás. Sí, nosotros podemos utilizar lo que es el AP del lugar, pero no estaríamos utilizando esta cámara. Esta cámara viene especial para este equipo y está pensada directamente por las facilidades que tiene. Nosotros simplemente la conectamos, apretamos un botón y ya queda vinculada. Y encima no necesitamos depender de la P del lugar ni de otra cosa, sino que simplemente con el equipo ya genera su propia red
y tenemos esa gran ventaja. Si no, tendríamos que comprar una AP y demás. Si queremos utilizar el AP, viene de otras cosas. Por ejemplo, la cámara Fosca, estamos utilizando el AP, sí, que tenemos acá, y utilizamos esa cámara para... con el Wi-Fi local, ¿sí? Pero por lo regular no es como que estamos desaprovechando si usamos el AP del lugar, ¿sí? Porque justamente la ventaja de este equipo es que ni siquiera necesito ir a un lugar donde tenga Wi-Fi, porque mi equipo ya me da el Wi-Fi y me conecta. La parte IP y HTTP no me quedó clara. Bueno, lo de IP de HTTP es justamente por ahí, lo IP estática y de HTTP, justamente es algo que por ahí no voy a entrar mucho en detalle. Yo quería mencionarlo para que ustedes, justamente como instaladores, si tienen ganas, bueno, después también Seba da lo que es el curso por ahí de conectividad, pero puedan ver el curso, pero ve también, se informen ustedes, ¿sí? Porque si no, es todo un curso el ver lo que es IP estática, DHCP, network, cómo configurar router y demás. Entonces, yo justamente lo quería mencionar para que ustedes le haga ruido, como instaladores, y son instaladores curiosos, se vayan perfeccionando y se vayan haciendo amigos de esta tecnología. Porque cada vez más, cada equipo que tiene actualmente, aire acondicionado, heladeras, todo ya prácticamente se está conectando por Wi-Fi, a lo que sea, porque nosotros queremos que esto esté vinculado. Entonces, la verdad es que es algo que deberían aprovechar y estar al día. Así ya los quería mencionar para que ustedes ya tengan una idea. Sí, el router y el NVR tienen la misma IP. No, el NVR está generando una IP distinta, ¿sí? Genera una red distinta que no tienen los routers comerciales. De todas formas, si querés la podés cambiar. Te muestro lo que es la parte de red, así por ahí te quedas un poco más tranquilo, de lo que es la parte Wi-Fi, ¿sí? Equipo, menú, por ahí eso me olvidé de mostrarlo, está buena la pregunta, acá en la solapa configuración, nosotros tenemos red, ¿sí? La parte de red, nosotros, yo acá hice trampa, digamos, no activé el DHCP, porque como tengo tantas cosas en mi red, podría llegar a tener un problema, pero ustedes activen DHCP o estén seguros de que ese IP está libre como yo lo estoy. Pero el equipo tiene acá la solapa Wi-Fi, donde efectivamente tiene todo lo que es la conexión. Y si nos fijamos, el rango de red es bastante propio del equipo, ¿no? Esto no lo tira ningún otro router. De todas formas, si necesitamos modificarlo, está la opción de modificar, que yo no recomiendo mucho que lo hagamos, porque justamente la idea de esto es que sea un equipo práctico, que vayamos, lo instalemos de forma rápida y que quede todo configurado, y esa es la ventaja de este equipo. Otra cosita más que les quiero mostrar ahora es la parte de configuración de mensajes por correo, ¿sí? Les voy a mostrar ahora desde lo que sería la PC, para que puedan verlo desde la PC. Todas las opciones que les voy a mostrar ahora, que están en el navegador, se encuentran en el equipo, ¿sí? Se ve un poquito distinto porque estamos utilizando el navegador, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Ahí estamos viendo el NVR, estamos viendo las capas que configuramos, y acá tenemos una solapita donde dice configuración. La parte de configuración, tenemos varias opciones. Bueno, yo quiero dejar claro que todo esto, lo que haga ahora en la PC, está para ser usado en el NVR. Si no es que necesitamos ir al lugar y utilizar el navegador, sino que todo lo vamos a poder hacer simplemente con nuestro equipo. Pero yo igual soy particularmente fanático de utilizar el navegador. Para mí me da como una ventaja bastante importante a la hora de practicidad, porque tengo un teclado y tengo un mouse, y eso se paga bastante, porque el equipo, usar todo con el mouse, es medio como que uno se demora más. Por eso también está bueno todo esto ya llevarlo configurado desde nuestra casa, y ir al cliente y estar lo menos
tiempo posible en el cliente. Voy a leer, te mandaron un par de comentarios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perfecto. Bueno, le voy a mostrar acá la parte de sistemas, red. Vemos que tenemos exactamente los mismos parámetros, por ahí ordenados de forma distinta, pero tenemos lo que es la dirección IP. Como les mencioné, yo puse una IP estática porque ya conozco mi red y sé que esa IP está libre para no tener problemas de conflicto de IP. Tengo una máscara de red que va a ser siempre la misma porque mi red es de clase C, es una red relativamente chiquita, con hasta 254 posibilidades de conexión. Y la puerta de enlace de mi router es la siguiente, ¿sí? Después los puertos ya vienen por defecto, aunque puedo cambiarlos si quiero. Y eso sería lo básico. Pero ahora quería mostrar la parte de la configuración de mail. ¿Sí? Yo voy a poner mi mail como configuración, que es una casilla de Gmail. Ustedes pueden poner la que quieran, pero yo acá en el ejemplo, y después les paso la diapositiva, le pongo lo que es la configuración para Gmail, que casi todo el mundo tiene. De todas formas pueden usar otro, ¿sí? No es que es exclusivo. Entonces, dirección de remitente. Horacio@argseguridad.com. En el caso de Gmail es smtp.gmail.com. Esto igual lo consultan siempre en lo que es la pestaña de Google. Pueden poner smtp de Google y ya ahí automáticamente les sale los puertos que ustedes van a necesitar. Yo acá les marqué esos puertos para que lo tengan fácil lo que es la configuración de Gmail, ¿sí? Porque a veces se tarda un poco. Entonces, el puerto va a ser el 587, que es el puerto de conversación. Ahí sale la otra. ¿Dónde está? ¿Está? Está. Perdón. Perfecto. Entonces, 586, dijimos, SMTP. Voy a poner lo mismo como nombre de usuario, lo mismo como confirmación, y lo mismo para el remitente. Y acá voy a tener que poner lo que es la contraseña de mi correo. Entonces, pongo la contraseña. Y acá me faltó que esto es TLS, ¿sí? Este es el formato de comunicación. Tenemos 587 y TLS, me parece que yo puse mal 587. Le puedo poner que me envíe correos y que me envíe el archivo adjunto. Le puedo dar a grabar para que ya me quede. Y voy a mandar un mail de prueba para verificar que en verdad está mandando el correo, no vas a hacer que me haya puesto la clave mal o demás. Compruebe la bandeja de entrada, se envió el correo con éxito, me dice. Voy a lo que es la bandeja de entrada y me está mandando lo que son los mails, eso no eran, esos eran anteriores, este es el que me mandó recién ahora para comprobar la bandeja de mail. Así que vemos cómo en un ratito nosotros configuramos y podemos poner que, qué eventos quiero recibir en el mail. Por ahí no todos los eventos quiero yo que me envíe. Entonces voy eligiendo qué eventos me convienen, qué eventos no, y los voy mandando por mail para tener una seguridad. Eso también, ¿qué es lo que me brinda? Bueno, voy a mostrar un poquito la casilla para que la vean. Un segundito, se les muestro las notificaciones. Así le vean. ¿Dónde tienen? Tengo la tarjeta con todo. Perfecto.
Bueno, acá vemos todas las notificaciones y podemos ver que me está mandando incluso fotos periódicas de lo que captó en ese momento, ¿sí? Esto estaba por detección de movimiento, yo me moví de la silla y me mandó tres fotos seguidas. Entonces, eso es lo que es la cámara Foxcam. Y después lo que es el NDR también me manda fotos, ¿sí? Yo puse acá que me mande una sola y te va mandando fotos. ¿Esto qué hace? Si a mí me llegan a, por alguna forma, de alguna manera, robar en el local, incluso me roban el equipo, yo tengo esta protección. Tengo un mail que me manda con las fotos de las personas. Entonces, tengo esa seguridad de que aunque el equipo ya no esté, que alguien no solo que me robe, sino que también dañe el equipo, que tenga esa backup automático, porque enseguida se manda lo que es internet, y yo puedo tener esos movimientos registrados, ¿sí? Otra cosa que, bueno, para este curso no preparé, porque también es medio largo, pero también podemos tener un FTP en nuestra PC y mandar un video un poco más largo, ¿sí? Entonces podemos mandar captura de video, captura de pantalla, por eventos especiales, y tener ese backup para no tener problemas con el tema de que, incluso si me dañan el equipo, si tengo algún problema con el equipo, tengo esa seguridad. Además, otra cosita que tenemos es que en el caso de la cámara Foxcam, es de pago. A 30 días son gratuitos, creo, un poquito menos, y después ya es de pago, pero Foxcam tiene incluso una nube que nosotros estamos interesados, podemos pagar el precio con Foxcam, y nos estaría facilitando el tema de que nuestra información quede grabada siempre en un lugar seguro, donde sea como sea, aunque nos rompan la cámara, aunque sea lo que pase, nosotros tenemos la información guardada. Perdón, a ver qué preguntas están haciendo. Por mail solo fotos, ¿sí? Acá preguntan si mandan mail o foto. Por mail va a mandar solo fotos, porque el tema, imagínate que si manda toda la información por mail, es un tema, se hace muy pesadito, y la casilla de correo no lo resiste, ¿sí? Ya de por sí, si van a tener muchos eventos, les recomiendo que vean el tema de lo que es cada cuánto tiempo va a mandar mail, ¿sí? Nosotros acá tenemos que yo le puse cada un minuto, que es lo que viene por defecto, pero le podemos poner cada mayor tiempo o cada menor tiempo, ¿sí? Pero tenemos que ir teniendo en cuenta eso, porque si nosotros le ponemos que mande correo siempre, nos van a terminar bloqueando la casilla, ¿sí? Porque lo va a considerar como spam, y vamos a tener problemas, además que no llenan la casilla de correo. ¿Qué otra cosita tener en cuenta? Bueno, yo ya lo tengo activado, pero en lo que es Gmail, por ejemplo, tenemos que activar lo que es la parte de seguridad, ¿sí? Tenemos que darle permiso, porque Gmail nos va a bloquear automáticamente cualquier intento de envío desde otro lugar que no sea considerado por el seguro, es decir, su correo electrónico, así que es importante que nosotros agreguemos esa seguridad. Yo acá les dejé ya el link, porque la verdad me costó un rato encontrarlo a mí, así que se los menciono a ustedes. Acá en la diapositiva está, podemos copiar el correo, y yo en mi caso, como ven, ya lo tengo activado, pero por defecto viene desactivado, ¿sí? Yo tardé un rato en encontrarla, la opción, y es algo que tienen que tener en cuenta a la hora de poner este sistema. No luchen con lo que yo ya luché, recuerden de desactivar eso. Bueno, con el tema de conexión inteligente ya estaría todo. No hay mucho más que comentarles, al menos que yo crea muy necesario de mi parte. No sé si más o menos entendió. Vuelvo a pedir disculpas realmente por tema de las desconexiones que hemos tenido, pero espero que haya sido de utilidad, y no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que exclusiva.
Bueno, bien, me alegro que haya gustado por ahí. Gracias, Hugo, muy amable. Si hay alguna pregunta, algo, es el momento. Si no, lo vamos terminando. Buenísimo todo, Horacio. Muy bueno. Muchas gracias, muy amable. Me alegro. Muy interesante la charla. Me alegro que haya gustado, Juan. Bueno, espero que puedan aprovechar toda esta tecnología, que es nueva, que todavía está en pañales, pero, en pañales no, ya hay bastante, pero que creo que por la parte de los instaladores están muy desaprovechados. Generalmente los instaladores siguen dándole mucho a lo que es la tecnología analógica, y la verdad que cada vez evoluciona más esto de IP, ya
ya casi que no se va a poder trabajar sin conocer esto, ¿sí? Así que realmente aprovechen mucho. Y bueno, muchas gracias a ustedes por haber participado, gracias por acompañar. Y cualquier cosa me pueden escribir mail o lo que quieran, si tienen duda particular, no hay problema, sobre el tema o sobre cualquier otro tema, ¿sí? Nosotros estamos acá para intentar que ustedes puedan hacer su trabajo lo mejor, lo más rápido posible, y también brindar seguridad y calidad a todos, ¿sí? Hasta luego.